Cuando yo era niña, mi padre, que se encuentra felizmente jubilado, cada vez que veía el logotipo de un producto de la multinacional suiza para la que trabajaba, siempre me decía, «Mira, hija, en esta empresa trabajo yo». Y lo decía con el orgullo de pertenecer a una compañía de prestigio en aquella España en blanco y negro. Me hizo admirar tanto esa marca que cuando viajo al extranjero y veo un producto de la compañía en la que trabajaba mi padre, pues le hago una fotografía para luego enseñársela, porque sé que le hace muchísima ilusión. Con la crisis, las empresas se han visto obligadas a recortar los salarios, a reducir las ventajas sociales de los trabajadores, a aplicar ERES, a suprimir carreras profesionales dentro de la organización y a aumentar la carga de trabajo de sus plantillas para hacerlas más competitivas. Todas estas medidas son necesarias si queremos sobrevivir en un entorno económicamente adverso, pero corremos el riesgo de perder el vínculo emocional con nuestros empleados, en definitiva, de que se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa, tal como todavía le ocurre a mi padre, pese a estar jubilado, que me sigue señalando los productos de su antigua marca como si estuviera delante de la niña que un día fui.